Vamos hasta el jurado. Bueno, vamos hasta el jurado, Norita Rodríguez. Adelante, por favor. Buenas noches al trío. José Luis Galarza. Brillas. Y no en vano digo, por eso tantos premios, tantos títulos, tantos trofeos. Realmente brillas, un coreógrafo impecable. Contratadísimo para Abu Dhabi. Nos vamos este verano, vamos a actuar allá, ¿eh? Mi coreógrafo. Chicos, todo impecable. Vestuario, peluquería, maquillaje, coreografía, realización. Monchi, soy mujer. Tengo peluquería gratis y mira mis uñas. Me dan vergüenza al lado de las tuyas. Qué bárbaro, no, yo trabajo con niños, no puedo tener las largas. Pero realmente una producción fantástica. Eso es de pies a cabeza. Perfecto, de pies a cabeza, perfecto, perfecto, perfecto. Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlas. Y realmente, lastimosamente, estoy bajando todas mis notas porque estamos mediados y finales ya de este ciclo, pero me enamoré de esta coreo. 9 de Norita Rodríguez. Bien, 9 de Norita. Vamos al voto secreto de Milva, por favor, adelante. Quiero destacar dos cosas, permiso, por favor. El shimmy que hizo, por favor, el ¿cómo, monchi. Perdón? El... Dos cosas, el shimmy. El shimmy. Eso, exactamente, que hizo el monchi. ¿Sí? Y el alzar al monchi con la fuerza del cuádriceps. Maca, sos una genia. Todo un hombre. Es para destacarlo. Muy bien, adelante, Gauto, por favor. ¿Saben qué? Si digo bienvenidos al show, queda chico. Porque de verdad, qué bien me hace sentir este ritmo, por Dios. Al fin, por Dios, al fin, cómo se están divirtiendo, cómo la están pasando bien, cómo se están sorprendiendo, ¿verdad? Qué increíble cuando se siente y se percibe el entretenimiento, uno se queda mudo, expectante, esperando. Increíble, increíble, me encanta. Vestuario, maquillaje, todo, todo, ya saben, para mí, no sé, un pedazo de mi corazón para ellos. Pero quiero destacar en este caso a esta pareja, a Monchi, a Maca, José Luis, sos un grande, de verdad. Por jugarte a ser. Y Monchi, querido Monchi, mi vida, la tenés tan clara. La tenés tan clara, mi vida, Dios mío. Te chupa un huevo. Yo te digo, hay muchos que no se animarán porque medio que les... Pero mi vida, sos un grande, un artista increíble. No me gusta tu canto, carajo. Pero sos lo máximo como artista. Bueno, voto secreto, Gauto. Felicidades a vos también, por supuesto. Ya sabrás. Voto secreto, sabrás. Muy bien, ¿eh? Imaginad en el Monchi. No, no pase la mano. Bueno, señor Melamel, calificación, por favor, adelante. Uy, ¿cómo estamos hoy de incitados? Siempre tuve la duda, ¿esas uñas largas son para acariciar los huevos? Quiero saber, me da la impresión que es así, ¿verdad? Las uñas postizas, ¿verdad? Son para rascarte, papi. Ahora, Monchi, yo te veo así como un chanchito para ponerte al espiedo, ¿verdad? Pero como no soy árabe y soy del otro lado, no como chanchito, veo espectacular. Ah, te está gustando, ¿viste? Te divierte el ritmo. Quique, le voy a rogar que usted, mientras yo de la devolución, no intervenga. Te divierte el ritmo, te divierte. Macarena, a vos te ayudaron tus pies de bailarina para que parezcas más hombre. Ahora que veo así descalzada con la punta para arriba. Está muy bien personificado tu rol. El physique du rôle, como se dice. Galarza, te felicito. Y cuando quieras mi salame,
ningún problema. No sé, eso que saludás, mi calificación. 9, el señor Melamed. Total de 18 hasta ahora, mi querido Cabral. Vamos a la calificación de la señora Castiñeira. Adelante. Perdón, tenía algo en el ojo. Pero gracias a mi maquillaje Etrebel de Vita Cosmética estoy hermosa. Gracias, Jackie, por estas joyas divinas. Jackie Recalde, muchísimas gracias. Ay, Dios. Realmente me está divirtiendo este ritmo. Macarena y Monchi. Monchi, te robaste la escena. Esa es la verdad. Te felicito, señor coach. Realmente se notó el trabajo. Espectacular. Los detalles, cuidado perfectamente de pies a cabeza. Si bien Monchi está un poquito rellenito, igual pudo hacer los pasos así correctos. Así que me gustó, fue fantástico todo. Y por algunos detalles, realmente Macarena impresionante. Por algunos detalles mi nota no va a ser perfecta, pero igual es muy buena. Muy así bien. Que felicidades. 9 de la señora Castiñeira. Muy bien, qué rápido que andás, Cabral. 27. Vamos a la calificación del maestro Calderini. Adelante. Buenas noches, participantes. Antes que nada, tengo que seguir felicitando a la producción. En este caso, ya maquillaje, vestuario, todo impecable por todo lo que están haciendo. Y realmente ahora con este ritmo cada vez estoy disfrutando más. Y veo que se viene lo mejor de todo esto. Ahora que están quedando los mejores, realmente estoy disfrutando. Eso me gusta. Y los artistas que son, esto es lo que siempre quise ver yo, que uno ya no puede estar mirando la coreografía como ellos están interpretando. Y eso es lo que le llega al público. Para mí es bueno, sobre todo las uñas, los pies, veo que se depiló, no sé si él siempre se depila. Impecable esto. Pero el trabajo es bueno, voy a seguir exigente, pero más que una danza árabe, me parecía una danza hindú en este caso, por las cosas que hacían, pero muy buen trabajo, realmente. Un 6 de Calderini, bien, 33 puntos